Muy buenas noches, señoras y señores. Les saludo con mucho gusto desde espacio de Yo Decido 100, creado para la plataforma de Estéreo 100 Televisión, y que usted esté enterado de las propuestas de las personas que se presentan a los distintos cargos de elección popular en la cita, en la gran cita que tenemos los guatemaltecos el próximo 16 de junio. Es una cita con la historia, es una cita con nuestro país. Y Estéreo 100 ha preparado este espacio de Yo Decido 100 para que usted se entere de las propuestas, como digo, de los candidatos a los distintos puestos de elección. Esta noche en Yo Decido 100 nos acompaña el licenciado Estuardo Galdames. Él es el candidato presidencial del partido FCN Nación. Licenciado Galdames, gracias por aceptar nuestra invitación. Me gustaría comenzar la entrevista esta noche haciéndole una pregunta que creo que es uno de los temas que más le preocupa a los guatemaltecos: el tema de la seguridad. ¿Y cómo es que en la propuesta de Estuardo Galdames se conecta con lo que ha hecho este gobierno, dado que usted es el candidato que se presenta como parte del partido de gobierno, y por tanto, pues esto no puede estar desconectado? Comencemos hablando entonces de su propuesta respecto al tema de seguridad. Bienvenido a Yo Decido 100. Buenas noches a todos mis amigos de Quetzaltenango. Es para mí un gusto muy especial estar acá con ustedes esta noche. Claro, usted tiene toda la razón. La seguridad es la verdadera pena y lo que me preocupa, y es la necesidad que tienen todos los guatemaltecos. Yo, cuando en mis mítines les he preguntado qué prefieren tener, si dinero o paz, y me dicen paz, y me lo gritan todos. Entonces, si quieren tener paz es porque les falta seguridad. En ese sentido, quiero hablarles algo de mí. Yo soy oficial del Ejército de Guatemala, graduado en la Escuela Politécnica. Me retiré de capitán primero de infantería. Soy paracaidista, soy caibil, estuve estudiando en Estados Unidos, tengo cursos de inteligencia, fui instructor en la Escuela de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Entonces, yo sí sé temas de seguridad. Yo sí sé cómo combatir a la delincuencia común y al crimen organizado. Lo hice desde su teniente, lo hice en las montañas combatiendo terroristas, en ese entonces de la URNG. Yo puedo decirles a ustedes que peleé la guerra, la viví y la gané. Ahora me toca que ganarle la guerra a la delincuencia común, a los asesinos, a los criminales, a esos que asaltan, a esos que chantajean y a esos que extorsionan a los guatemaltecos. Y le voy a decir cómo lo voy a hacer. Tengo la experiencia de que la Policía Nacional Civil ahora no está en la capacidad de brindarle a los guatemaltecos esa seguridad que los guatemaltecos verdaderamente se merecen. En ese sentido, voy a darme un lapso de tiempo, quizás unos 6 u 8 meses, para profesionalizar a la Policía Nacional Civil y reencauzarla dentro de una policía verdaderamente que tenga su escuela, que tenga su mística, que tenga su historia. Nosotros no podemos exigirle a un elemento de la Policía Nacional Civil seguridad si ese elemento no tiene sus viáticos, no tiene combustible para sus radiopatrullas, no tiene donde dormir, no tiene establecido su plan de francos. Entonces, yo voy a mejorarle sus condiciones a los policías Nacional Civil, pero con una condición a cambio, que les voy a exigir después de este proceso que verdaderamente le brinden a los guatemaltecos la seguridad que los mismos se merecen. Pero para mientras, voy a participar activamente en el descanso de mi confianza en el Ejército de Guatemala para propiciar las condiciones de una seguridad integral en base a operaciones de inteligencia y operaciones cuadrantes a través de las diferentes fuerzas de tarea que vamos a organizar en todo el territorio nacional, para que en 6 meses, si mucho, si no es que menos, los guatemaltecos principien a sentir un cambio en su paz, en su seguridad. Y para ello también tengo que decirle algo. Cuando hablo yo de seguridad, tengo que hablarle de la pena de muerte. Y a mí no me da miedo mencionarlo. Con la ley en la mano, voy a aplicar la pena de muerte a todos aquellos asesinos, criminales, delincuentes que me asesinaron a una mujer, que me dieron muerte a un anciano que secuestraron, que me mataron a un niño, Dios guarde, peor aún, que me hayan violado y matado a una niña. A esos delincuentes yo, mediante el indulto presidencial, no los voy a perdonar. Yo pienso que si con la ley en la mano, en el primer año de mi gobierno, fusilamos a unos primeros 6, eso por lo regular
son imprudentes y se va a expandir el clima de seguridad porque los delincuentes van a tener miedo de volver a irrespetar la vida de un guatemalteco. Licenciado Galdames, aquí me gustaría que me ampliara esto, porque en principio debería de ser un giro en el sistema judicial. Uh-huh. Es decir, para que el sistema judicial aplique la pena de muerte y que el Ejecutivo no utilice su capacidad de veto, de indulto, que hasta este momento ha estado utilizando. ¿O usted se refiere a quienes ya estuviesen condenados a la pena capital en el sistema uh-huh. actualmente y a ellos es que no les aplicaría el indulto? ¿Cómo funcionaría esto? Mire, con respecto al indulto, ¿se recuerdan ustedes que la pena de muerte está vigente en nuestro ordenamiento sí. jurídico? Lo que sucede es que el expresidente Alfonso Portillo, cuando le tocó que tomar la decisión mediante el indulto, pues dijo, yo no quiero conocer el indulto, y lo dejó en suspenso. Entonces yo estoy presentando al Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley para que nuevamente se confirme el indulto presidencial y se proceda con la pena de muerte en los casos donde ya están condenados y no cabe recurso alguno. Eso es así. La Corte de Constitucionalidad, mediante una resolución, dictó nuevos casos y dejó sin efecto algunos otros casos para evitar la pena de muerte. Pero una resolución de la Corte de Constitucionalidad no es superior al contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo no me voy a ir por la resolución que hicieron los magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad. La pena de muerte está establecida en nuestra Constitución para los casos que nosotros ya conocemos. Y es más, yo en la consulta popular que estoy solicitándole al pueblo de Guatemala y necesito que me apoyen, voy a agregar dentro de los delitos para aplicar la pena de muerte el delito de la pedofilia. Yo no concibo, no cabe en mi deducción lógica, legal y humana que un hombre mayor de edad esté violando a una niña o esté haciendo cosas perversas con una su entenada, una su hijastra. Hay muchas cosas que verdaderamente salen de lo tolerante de nosotros como sociedad. Yo tengo que ser así, bien tajante y duro, para que verdaderamente Guatemala someta al crimen organizado, a la delincuencia común, es a través de la pena de muerte. Lo tengo que hacer, tengo que sentar un precedente de esa naturaleza. Expandiendo la pena de muerte, en mi primer año de gobierno, todos esos que andan chantajeando, que andan extorsionando, que andan cobrando impuestos de guerra, que andan asaltando y secuestrando a guatemaltecos y perturbándolo en su paz, yo estoy seguro que lo van a pensar dos veces para hacerlo. Yo voy a tener la valentía y la suficiente capacidad de abnegación para decirle al delincuente que la vida de los guatemaltecos se respeta. Punto. Aquí usted me mencionaba que también las tareas que piensa asignarle al Ejército de Guatemala, es decir, me parece entenderle que esa será como quien dice el primer plan de contingencia en lo uh-huh. que la policía la empieza a reorganizar según sí, lo plantea. Así es. Aquí lo que me gustaría saber, preguntarle es, en medio de esto también hay grupos que la ciudadanía los está padeciendo mucho, como es el caso de las extorsiones, es decir, los extorsionistas y las pandillas o conocidas como maras. Para contrarrestar estas dos graves circunstancias que sufren los guatemaltecos, ¿cuál es el plan de contingencia que acompaña su propuesta de seguridad? Lleva a todos esos que chantajean a los guatemaltecos, que extorsionan, que andan cobrando impuestos de guerra, o al marero que anda cobrando impuestos a todos los negocios, al comercio. Les digo algo, en mis primeros 6 meses voy a girar las órdenes al ministro de la Defensa para que a través de su capacidad operativa del ejército ejecute las operaciones cuadrante y que establezca fuerzas de tarea en todos los lugares de Guatemala, especialmente en las áreas urbanas. Haciendo esto, lo hicimos en Mazatenango en el año 1998, yo estuve de alta en Mazatenango y no, en Mazatenango era insoportable la onda delictiva, era insoportable. Y fue mediante las operaciones cuadrante, las fuerzas de tarea en todos lados, nosotros pudimos contrarrestar esa amenaza delictiva que en ese entonces en Mazatenango tenía apiada la sociedad mazateca, y así en todo Guatemala. Entonces, por eso yo le hablaba de un apoyo integral del ejército a la seguridad para con los guatemaltecos. Y cuando le hablo integral es capacidad operativa y operaciones de inteligencia. Miren, de verdad que
los métodos o mecanismos para darle la seguridad a los guatemaltecos, muchos se quieren en algunos momentos de la secretividad de los mismos, porque no quiero darle a la delincuencia las herramientas que a ellos les vayan a ser necesarias después para contrarrestar mi ofensiva que yo les voy a lanzar a partir del 14 de enero. Me basto con decirle ampliamente que mediante las operaciones cuadrantes y las fuerzas de tarea, yo voy a someter desde el día que tome posesión a la delincuencia común y al crimen organizado. Yo sí no voy a permitir el desenvolvimiento de ningún delincuente que le vaya a robar la paz a los guatemaltecos. Yo sí voy a rescatar la seguridad de los guatemaltecos mediante decisiones significativas y trascendentales en los ámbitos de seguridad en todas sus ópticas. Movámonos a otra área que también es muy sensible para el país, y estoy hablando de la desnutrición crónica, que más de la mitad de los niños tienen comprometido el futuro por este flagelo. ¿Cuál es la propuesta de Estuardo Galdames para contrarrestar la desnutrición que más de un millón de niños en Guatemala padecen día a día? Miren, la desnutrición crónica para mí es una vergüenza como guatemalteco que existe en Guatemala. Un país donde hay tanto recurso natural, tener niños desnutridos es un sinónimo de descuido y de dejadez por parte del Estado, de parte del gobierno, del Ministerio de Salud, como también así los padres de familia. Pero con los padres de familia entra mi comprensión, porque mucha pobreza, mucha extrema pobreza, mucha exclusión social que hasta la fecha no ha permitido que los padres de familia puedan permitirle a sus hijos pues vivir en armonía y vivir sanos. Lo primero que voy a hacer para combatir la desnutrición crónica va a ser la construcción de pozos mecánicos y distribuir el agua potable mediante tanques elevados. La desnutrición crónica principia por producto del agua contaminada que consumen nuestros hijos, nuestros padres, aguas con heces, agua contaminada, aguas negras, agua que no es potable, agua que no está clorada. Entonces, eso trae como siguiente paso la desnutrición crónica. Un niño con desnutrición crónica resulta a veces imposible recuperarlo. Entonces, estableciendo medidas higiénicas de saneamiento y de agua verdaderamente confiable para todo, para tomar, yo creo que voy rescatando una gran parte de la desnutrición de nuestros niños. Como así también en las escuelas está la alimentación escolar. Y yo voy a darles a todas las mujeres, a todas las señoras madres de familia de escasos recursos económicos que no tienen trabajo y que su esposo tampoco tiene trabajo, las voy a dotar de un costal de víveres cada dos meses. Les voy a dar sus 25 libras de frijol, sus 20 libras de arroz, sus 20 libras de maíz, les voy a dar su azúcar, les voy a dar su mochi, les voy a dar su encaparina. ¿Esto con qué? Yo no estoy viviendo y acostumbrando a la comodidad a nadie. Hay familias guatemaltecas que necesitan la asistencia de ese tipo o de esa naturaleza por parte del gobierno. Hay mucha gente que no tiene trabajo, tiene niños chiquitos y no tiene cómo darles de comer. Entonces ahí viene la familia con los primeros brotes de nutrición. Yo pienso que si un güiro chiquito se toma su plato de mosh y su taza de incaparina en el desayuno, ese niño no puede ser desnutrido. Y la mamá tampoco va a criar niños desnutridos porque está alimentándose bien. Es suficiente con que comamos frijolitos, arroz, con que tengamos nuestra tortilla, nuestro tamalito, nuestro café, para que nosotros podamos vivir sin hambre. Un pueblo con hambre verdaderamente nos da a nosotros un sinónimo de todo lo que peor que pueda venir como sociedad. Eso lo voy a hacer, y lo voy a hacer mediante el presupuesto que nosotros vamos a diseñar este año cuando primeramente yo sea electo presidente. Si no, en junio, dentro de casi 8 o 9 días que faltan, que es el 16 de junio, el día de la elección, en la segunda vuelta. De ser electo, voy a tener el tiempo suficiente. Yo soy diputado, electo dos veces por el departamento de Quiché, entonces vamos a diseñar un presupuesto que verdaderamente venga a profundizar y a dar satisfacción a las expectativas de que todos los guatemaltecos necesitan y están esperando por parte de un gobierno. Yo no les voy a mentir, yo vengo de una aldea, criado en una escuela pública, vengo de un pueblo bien humilde, entonces yo sé qué es que en la mesa no haya nada. Yo sé que en la cocina de mi mamá no haya ni siquiera leña para prender el fuego y que tengamos que ir a la platanera. Yo me crié en un lugar de costa donde producimos plátano. Tener que ir a la platanera y no teníamos plátanos maduros, pues con platanito medio verde, medio maduro, cocerlo y comérnoslo con café.
Entonces yo sé qué es eso, yo vengo de ahí y no me da vergüenza decirlo. Si ahora vengo como abogado y notario, como capitán del ejército de Guatemala, como paracaidista, como caibil y gracias a Dios como candidato a la presidencia, es porque me porté bien, estudié, fui obediente, no tuve vicios, siempre fui una persona honrada y decente. Dios me calificó y aquí estoy. Pero porque estoy aquí no quiere decir que vaya a olvidar el origen de donde yo vengo. Yo sí voy a hacer un gobierno por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En ese sentido le digo, la desnutrición crónica para mí es una vergüenza que tenemos que erradicar por completo. Lo vamos a erradicar con alimentación, lo vamos a erradicar con agua potable y lo vamos a erradicar con la asistencia médica, clínicamente hablando, en todos los lugares donde está focalizada la desnutrición crónica. Yo soy diputado electo 2 veces por Quiché y le digo que la desnutrición crónica se puede combatir. Yo ya lo hice en el departamento de Quiché. Quiché hace unos 8 años antes de que yo fuera diputado era el lugar, el departamento de mayor desnutrición crónica en toda Latinoamérica. Gracias a Dios salimos de ese renglón, Quiché ahora no lo ocupa. Quiché salió de ese margen. Si lo hice con un departamento gestionando a través de mi posición como diputado, ¿cómo no lo voy a hacer? En todo Guatemala como su presidente, teniendo los recursos públicos a mi disposición, entonces yo lo que voy a hacer es pedirle a Dios sabiduría para que me ayude a erradicar la desnutrición en nuestros niños en mi primer año de gobierno. ¿Qué le cambiaría a usted, ya que hablamos, entramos al ámbito de la salud, que era inevitable, puesto que el problema de los niños desnutridos es un problema severo de salud? ¿Qué le cambiaría a usted al modelo de salud guatemalteco? Un modelo que más apuesta por curar la enfermedad, que tiene pocas cosas en el ámbito de la prevención. ¿Hay una propuesta en ese sentido que podría considerarse para romper el modelo actual? ¿O más cree que este modelo funcionaría, pero debe tener ajustes en procedimientos, en personas? ¿Qué le falla al sistema de salud guatemalteco? Yo influiría más en la prevención y no después en estar luchando por la salud de los guatemaltecos. Y le voy a decir qué voy a hacer. Y quiero ser lo más responsable cuando yo emita mi opinión al respecto. La salud de los guatemaltecos es moral, es autoestima, es responsabilidad social, es responsabilidad humana y por lo mismo es paternidad. La salud de los guatemaltecos requiere una bendición de todos en familia, porque a mí me cuesta ver a un padre de familia teniendo a un niño enfermo, con diarrea, con vómitos, va al hospital, no tiene medicina, centro de salud no hay, no tiene pisto para llevarlo a un centro privado de atención médica. Y si logra llevarlo donde el doctor, no tiene dinero tampoco para comprarle su medicina. Eso tiene que terminar en Guatemala. La salud es responsabilidad del Estado de Guatemala, cumplirla y hacerla cumplir con todos los guatemaltecos que no tienen la capacidad de poder suplirse ellos una salud privada. En ese sentido, voy a construir centros de salud en todas las comunidades de Guatemala. Voy a construir hospitales tipo A en todos los departamentos. Voy a abastecer toda la red hospitalaria con medicinas y con inyecciones preventivas para que los niños no padezcan nunca de paludismo, ni de dengue, ni de diarrea, ni de vómitos, ni nada por el estilo. Hay ahora inyecciones antidiarreicas que van en contra de las amebas y en contra de toda la contaminación de los estómagos de nuestros virus. Entonces yo le apuesto más a la prevención de la salud que después estar curando enfermos. En ese sentido, no sé cuánto dinero vaya a gastar en salud, pero vamos a diseñar el esquema de un plan de gobierno donde verdaderamente el pueblo de Guatemala sea el que va a ganar y sea la prioridad para nosotros. Ese plan de gobierno lo vamos nosotros a hacer coadyugar en el esfuerzo de nuestro próximo presupuesto nacional. Ese presupuesto lo elegimos nosotros, lo votamos nosotros. Y yo, imagínense, siendo diputado, soy el único candidato a la presidencia que actualmente soy diputado electo 2 veces. Entonces yo estoy en el Congreso, soy el primer secretario del Congreso de la República electo 3 veces, gracias a Dios. Eso no es producto de la casualidad, guatemaltecos. A mí me ha costado llegar a donde estoy. Si yo vengo de un origen bien humilde. Y ahora me lleno de satisfacción en decir que he sido, hasta hoy, en mis 8 años como diputado, 3 veces primer secretario electo en el Congreso de la República de Guatemala. Como miembro de la Junta Directiva, obviamente voy a tener incidencia en la elaboración de un presupuesto que verdaderamente sea inteligente para los intereses y beneficios de todos los guatemaltecos. Y ese presupuesto lo voy a coadyugar
en mi programa de gobierno para que lo que yo estoy diciendo lo pueda cumplir. No voy a tener excusa para no cumplirlo. Lo que yo le he dicho aquí lo estoy pactando a través de estos medios de cable, a través de esta entrevista, y lo voy a ampliar en el presupuesto nacional de gobierno para que yo no tenga que estar esperando resoluciones de préstamo, no tenga que estar esperando consensos con diferentes bancadas ni nada. El presupuesto adecuado a mi plan de gobierno lo voy a aprobar este año como diputado, en el libre consenso democrático con mis colegas diputados, para que verdaderamente nosotros iniciemos el otro año un gobierno integral, un gobierno participativo, un gobierno incluyente, que verdaderamente venga y piense que el pueblo de Guatemala le toca ganar en esta ocasión. Licenciado Galdames, para no lanzarle la pregunta de dónde va a salir el dinero, porque lógicamente el presupuesto público se mueve en base a que tengamos una economía sana. Empecemos a hablar de la economía y dígame usted, ¿cómo es que plantea generar más empleos para el guatemalteco, especialmente para los miles de jóvenes que se incorporan año con año a la vida activa económica del país? Empecemos hablando del empleo para ir cerrando luego algunas variables, porque lógicamente para que usted tenga el dinero de hacer las cosas que me ha estado contando acá, tenemos necesidad de reactivar la economía que hoy día no la pasa bien. Empecemos a hablar del empleo. ¿Qué plantea? Muy bien. Con respecto a la pregunta, muy buena pregunta, lo felicito. Yo soy empresario. Yo soy empresario de la construcción, construyo edificios. Yo le doy mantenimiento a toda la infraestructura vial del consorcio Pantaleón. Ahí tengo mi maquinaria trabajando. Entonces, si soy empresario, he producido trabajo y puestos de empleo. Si soy empresario, sé lo que sufre un empresario a fin de mes para completar su planilla. Entonces, el empleo es, como igual que la seguridad, otra preocupación de mi parte como presidente de la República de Guatemala. En Guatemala, Quetzaltenango, Guatemala, les digo, el problema no es económico. Guatemala no tiene problemas económicos, pisto hay. El problema es financiero. El problema se produce como resultado de una mala administración financiera, porque los recursos no están orientados en donde verdaderamente deben de orientarse para hacer de Guatemala un modelo económico más dinámico, más entusiasta y sobre todo más eficiente. ¿Qué voy a hacer entonces para producir empleo? Yo como presidente de Guatemala tengo que generar riqueza, y para generar riqueza tengo que producir empleo. Para mí es una preocupación los niños, los patojos que se gradúan de bachilleres, peritos, maestros, van a la universidad y no tienen trabajo. Y no hay trabajo porque no hay empresa. Y no hay empresa porque no hay certeza jurídica. Y no hay certeza jurídica porque no hay seguridad. Nadie quiere venir a invertir en Guatemala si no hay certeza jurídica y seguridad. Porque no se siente confiado en venir a invertir en un país donde lo van a extorsionar, lo van a chantajear, lo van a secuestrar o lo van a matar. Entonces por eso le decía de la importancia de la seguridad en mi modelo económico. Yo voy a propiciar las condiciones para que venga la empresa privada a invertir en Guatemala. Y lo digo en todos mis mítines. Yo me voy a ir a Japón, me voy a Taiwán, me voy a las Coreas, me voy a la India y los voy a invitar a que vengan a invertir en Guatemala. Y no les voy a cobrar impuestos. ¿Oye? No les voy a cobrar impuestos. Voy a ser atractivo que ellos vengan a invertir en Guatemala. Los impuestos me los voy a cobrar cuando el guatemalteco esté ganando bien y vaya a comprar y pague su IVA. Ahí voy a retribuir yo los impuestos que necesito. Pero si el empresario viene, no va a pagar impuestos y le van a permitir las facilidades para venir a instalar su fábrica, su maquila, su embalaje, sus bienes, sus servicios, yo pienso que entonces en Guatemala se va a mejorar el sistema de empleo. A mí me preocupa cuando miro la motivación de los padres de familia prestando dinero para comprar el saco, el tacucho, la corbata de sus hijos que se van a graduar en octubre, como también veo el desencanto en enero que tienen que entrar a la universidad y que no han conseguido trabajo. Patojos, les voy a dar un consejo. Aprendan inglés, porque voy a generar riqueza a través de la inversión extranjera. Entonces van a venir los call centers, van a venir fábricas, van a venir tecnología, van a venir maquilas de todo tipo. Y a esas personas que no hablan español les va a interesar trabajar con alguien que sepa inglés. Todavía están a tiempo.
hablen inglés porque yo voy a propiciar las condiciones para que ustedes tengan trabajo en mi gobierno. En Guatemala va a haber riqueza. Y le digo, no es económico, es de finanzas. Y voy a generar riqueza a través de una conciencia al deber de los guatemaltecos porque van a tributar, porque van a saber que no hay corrupción y que sus recursos están siendo bien invertidos. Tengo que hacer aquí la primera pausa en el programa de esta noche. Si le parece, al volver, seguimos hablando de economía y me gustaría preguntarle acerca de la política impositiva, es decir, la política fiscal, porque también eso cuenta mucho a la hora de empezar a cerrar las cuentas privadas y las cuentas públicas. Al volver de la pausa, en la edición de esta noche en Yo Decido 100 de la plataforma de Estéreo 100 Televisión, estamos conversando con el licenciado Estuardo Galdames. Él es el candidato a la presidencia postulado por el partido FCN Nación. No se vayan. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. La puerta de Alcalá. Yo que fui tormenta. Estéreo 100. 100 en todo. Quetzaltenango es la prosa y el verso de sus poetas y escritores de todos los tiempos. Orgullo de generaciones. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Quetzaltenango es la majestuosidad y naturalidad de las volutas expulsadas por sus volcanes Santa María y Santiaguito. Y también es Estéreo 100, la emisora tan quetzalteca como tú. En toda la radio. En toda la radio. 100 en todo. FM. Estéreo 100. 100 en todo. 100 en toda la radio. 100 en toda la radio. Yo Decido 100, el espacio creado en la plataforma de Estéreo 100 Televisión para que usted se entere de las propuestas que los diferentes candidatos a puestos de elección popular tienen para esa gran cita de los guatemaltecos el próximo 16 de junio. Esta noche estamos conversando con el licenciado Estuardo Galdames. Él es el candidato presidencial postulado por el partido FCN Nación. Antes de irnos a la pausa y para conectarlo un poco con la propuesta del empleo, decíamos que todo esto necesita y demanda de una política fiscal, es decir, de una política respecto a cómo se gasta el dinero, pero también cómo se recauda. En ese sentido, me gustaría preguntarle al candidato Galdames qué es lo que usted piensa hacer con los impuestos, dado que me ha dicho para atraer la inversión extranjera quitaría los impuestos a las nuevas empresas que vendrían acá. Para el pequeño mediano empresario, ¿cuál es la propuesta? Yo voy a ser el primer presidente de la República de Guatemala que va a presentar una reforma fiscal al Congreso de la República a la baja y no a la alza. Yo voy a disminuir los impuestos. El IVA lo voy a bajar del 12 al 10%. Y estamos reestructurando de una forma muy adecuada el impuesto sobre la renta para que no se le castigue al empresario que está produciendo y que producto de eso tenga que pagar un impuesto sobre la renta alto. Entonces muchos me van a decir ahorita loco. No, no, no tengo con escepticismo.
Yo tengo una política en la que yo confío en la gente. Yo confío en el pueblo de Guatemala. Y sé que el pueblo de Guatemala me va a responder cuando yo dé la primera señal de confianza. Yo te bajo los impuestos y vos pagá. Así voy a hablar con el pueblo de Guatemala. Yo quiero que mi gobierno sea de amigos, sea de cuates, entre pueblo y gobierno. Yo no quiero que el gobierno sea una entidad confrontativa con los guatemaltecos, como estuvo la SAT del licenciado Fopa hace unos años. No. Entonces, yo estoy seguro que voy a tener a más guatemaltecos pagando menos, pero tributando más. ¿Me entiendes? Van a tributar menos, pero van a pagar más guatemaltecos. Voy a ampliar mi base tributaria, porque yo a los guatemaltecos les voy a hablar a la cara, les voy a hablar con mi corazón, les voy a hablar con toda mi actitud sincera y les voy a decir, guatemaltecos, yo les pago los impuestos si usted pague. Y les prometo que esos impuestos que ustedes van a pagar van a ser impuestos bien invertidos. Entonces voy a tener una base tributaria más amplia. Voy a hablar con todos aquellos guatemaltecos que se encuentran en la economía informal. Les voy a decir cuáles son mis objetivos, les voy a decir cuáles son las ventajas para que vengan de la economía informal a la economía formal. Nos vamos a dar un tiempo de gracia para que ellos vengan y vean, descubran lo bueno que yo les tengo en la economía formal. Van a tener mejores referencias crediticias, van a ser sujetos de crédito, van a poder mejor exportar o importar los productos en los que ellos trabajan, van a tener acceso a un seguro de vida, como así también a sus pasivos. Entonces, incluso van a tener derecho a su IRTRA, que es un parque que todos los guatemaltecos admiramos. Ampliando mi base tributaria, yo voy a tener mayor ingreso de impuestos. Y pagando menos, me van a tributar más. Con eso yo estoy hecho en materia fiscal. ¿Cree, licenciado Galdames, que esta propuesta suya vendría a contribuir a disminuir el flujo de migrantes a Estados Unidos? De todos conocido la tragedia nacional en que eso se ha convertido, lo difícil que lo está pasando la gente. ¿Cree usted que con un plan de esta naturaleza la migración se detendría? Espero que sí. Hace poco vi un video de un guatemalteco que estaba subiéndose al tren y casi se resbala acá y pierde sus piernas en el tren. Entonces yo me puse a pensar, ¡ah, Dios mío! ¿Y ahora quién va a ir a traer a ese guatemalteco? Ese guatemalteco se fue con un objetivo, su sueño americano, y regresa a medio camino sin pies. Ya viene a ser un problema más para él porque tiene que curarse y cómo va él a sacar adelante a su familia. Guatemaltecos, en Estados Unidos se están construyendo un muro para detener gente. Yo, Estuardo Galdame, nacido en la aldea del Semirote, que está en Tezcuintla, voy a construir 3 muros. Y esos muros no son para detener personas, son para detener la falta de educación, la falta de oportunidad de empleo, la falta de seguridad y la falta de salud. Yo voy a hacer eso. Y estos 3 muros los voy a construir. Frontera con México, frontera con Salvador y frontera con Honduras. Yo voy a tapar, voy a evitar el acceso a todo lo que es malo para los guatemaltecos. Y el sueño americano de que todos los guatemaltecos piensan cuando se van a Estados Unidos va a ser en Guatemala. Voy a hacer de Guatemala el sueño americano de todos aquellos que quieren migrar a los Estados Unidos. ¿Cómo lo voy a hacer? Propiciando las condiciones, como ya lo dije, de empleo, para que el guatemalteco que se encuentre en Guatemala no tenga deseos de desintegrar a su familia y irse a Estados Unidos como migrante. Hoy estuve en Tecunumán, San Marcos. Ahí van a ver ustedes mañana en las redes sociales mis twitters y mis videos. Nadie lo sabe, pero ya empezamos a construir el primer kilómetro de línea férrea entre Tecunumán y el puerto de San José, específicamente al puerto Quetzal. Eso nadie lo sabe, estoy seguro que ustedes no lo saben. Y no lo saben porque los medios de comunicación no le han dado cobertura. Entonces yo voy a construir el tren como una medida para la reactivación económica. El tren trae riqueza, trae trabajo. Si el hombre trabaja, no tiene hambre. Y si el hombre no tiene hambre, no tiene nada que ir a hacer a otro lugar. Voy también como una reactivación económica a construir el metro urbano en la ciudad capital de Guatemala. Y eso lo voy a hacer sin que el Estado de Guatemala ponga tan solo un centavo. Lo voy a hacer como Panamá. Yo fui a Panamá, estuve unos días en Panamá porque fui presidente del Parlamento Latinoamericano siendo diputado y me interesó conocer el metro panameño y le hablo al presidente panameño, tuve una de mis relación con el presidente y le dije, mira, ¿y cómo hiciste para construir el metro? Mira, me dijo, yo lo licité mediante una concesión público-privada a las telefónicas y les dije,
La telefónica que dé el pisto para construir el metro subterráneo va a tener el derecho a la señal de todo lo que ahí pase. Mira, me dijo, yo pensé que no iba a tener capacidad de convocatoria, y que sí. Y ahora le digo, yo ya empecé a hacerlo. Ya tengo dos telefónicas de Japón y una canadiense que está interesada en venir a construir el metro subterráneo en Guatemala, a cambio de tener ellos el derecho, el privilegio único y exclusivo de la señal de todas las personas que se van a conducir dentro de ese metro subterráneo. El metro subterráneo va a tener cuatro estaciones, sur, norte, este y oeste. Entonces ahí todos los desempleados en Quetzaltenango van a poder ir a trabajar a la ciudad capital de Guatemala en el metro. Con solo la construcción del metro urbano, nosotros calculamos aproximadamente 200,000 nuevos empleos entre profesionales, mano de obra calificada y no calificada. Voy a construir también el metro en Guatemala, que va de Villanueva a Chinauta y de Santa Catarina Pinula a Misco. Teniendo el tren de Tecunumán para el puerto de San José, lo tengo que llevar a la ciudad capital y después a Puerto Barrios vía Zacapa y a Tecunumán vía Escuintla. Entonces, pueblo de Guatemala, todos aquellos que montamos en algún momento tren, vamos a volver a salir de Guatemala, ir a desayunar a Matitlán, almorzar en Mazatenango, ir a cenar a Tecunumán. Vamos a salir de Guatemala, vamos a ir a desayunar a Aguascalientes, vamos a ir a almorzar canita guisada a Zacapa y vamos a ir a cenar a Puerto Barrios. Para mí, le digo una cosa como guatemalteco, que Quetzaltenango es una tierra llena de orgullo. Su canción la dice, el ferrocarril de los Altos. Que Quetzaltenango fue el primer lugar en toda Latinoamérica en tener un tren eléctrico, el famoso ferrocarril de los Altos. Guatemaltecos, ¿qué pasó con el tren? ¿Qué pasó con aquella emoción de que íbamos a montar tren? Y aquel ruidito, que nos gustaba a todos montar tren. De cuando pasaba el tren, nosotros los güiros íbamos a poner una fichita o un centavo a la línea para ver cómo apresuraba el tren la fichita, o poníamos el oído en el riel para ver cómo se oía el ruido y cómo se volatilizaba ese ruido que dejaba el tren. Entonces, el tren es historia, el tren es economía, el tren es riqueza. ¿Cómo nosotros podemos hablar de enriquecer Guatemala si en nuestros puertos y aeropuertos no hay tren? Eso es absurdo, no va a pasar nunca. Tenemos que invertir en el tren, invirtiendo en infraestructura vial y en infraestructura ferroviaria. Nosotros vamos a hacer de Guatemala un gran país. Yo quiero hacer de Guatemala, en mi primer año como presidente, hacerlo el país más presentable, más presentable, más prestante, y sobre todo hacerlo la cabeza económica de la región centroamericana. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Miren, pisto hay, guatemaltecos, pisto hay. Lo que ha sucedido es que las inversiones han sido equivocadas. Si han ido sobre factores o sectores que verdaderamente no lo merecen, no lo merecen. Por eso yo les digo, yo soy democrático y yo voy a actuar en mi gobierno por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Porque de ahí soy, de ahí vengo. Claro, ahora ando con corbata, ando con tacuche, pero no me avergüenzo de mi origen. Yo soy de aquellos güiros que en algunas veces no me alcanzaba para el cincho mis papás para comprármelo. Y tuve que ponerme mi sibaque aquí, mis dos ojales de mi pantalón, porque no podía ir sin cincho a la escuela. El profesor, me recuerdo que pegaba, agarraba la regla para todos aquellos que no iban bien peinados y bien limpios. Entonces, yo aprovecho el momento para decirle a Quetzaltenango, les estoy hablando con altura y con respeto. No vengo aquí a pactar con ustedes nada de lo que no voy a poder cumplir. Esas grandes obras, como el metro urbano, el tren y la autopista de frontera a frontera que principia en El Salvador y termina en Tecunumán, la voy a construir. Ese era el sueño con Overdich. Lastimosamente ese proyecto se burocratizó, hubo corrupción y perdimos ese dinero. Yo voy a recuperar ese dinero y voy a irme en la profundidad de cualquier investigación para recuperar ese dinero que Overdich no le devolvió al pueblo de Guatemala. Me dice usted que el día de hoy ha estado inaugurando el primer kilómetro de la construcción del nuevo tren. ¿A eso se refiere? Fui a fiscalizar la construcción de la terminación del primer kilómetro de línea férrea en la frontera de Tecunumán, ubicado en San Marcos. Es decir, que ya tienen una empresa asignada que va a hacer todo el tramo hasta... Ya está Ferrovías ejecutándolo. Ajá. ¿Y va a llegar hasta dónde? Hasta el puerto San José, hasta el puerto Quetzal. Uh-huh. ¿Por todo el litoral pacífico? Sí, por todo el litoral pacífico. Va a pasar por Talureo, va a pasar por Santa Lucía con Somarguapa, va a pasar por Mazagua y de Mazagua baja al puerto Quetzal. Guatemalteco, ya empezó el tren. Y el tren lo empezó este gobierno.
Yo por eso hablo de la continuidad. 4 años no son suficientes para que un gobierno pueda hacer los sueños que desea hacerlo para con su país. Yo por eso estoy en FCN, porque no ha habido tan solo un caso sonado o escándalo de corrupción en el gobierno del presidente Jimmy Morales. Le han dicho de todo, abusiva e irrespetuosamente, pero no es cierto. Es un gobierno en el cual mejoró la alimentación escolar, está rescatando la infraestructura vial, empezamos con el tren, los maestros empezaron a presupuestarse, el sector salubrista empezó a presupuestarse. Entonces, han habido cambios significativos y trascendentales en este gobierno, los cuales yo quiero darles en mi gobierno como presidente la continuidad y terminarlos, primero Dios. Allí me gustaría entonces también entrar en un factor que usted ha mencionado más de una vez, y es el factor de la educación. La educación pública le está haciendo falta algo para conectarse con un modelo económico distinto al que hasta ahora hemos tenido y que claramente no nos alcanza. ¿Qué es lo más innovador que usted plantea para el sector de la educación, especialmente la educación pública guatemalteca? Bueno. Mire, cualquier reforma educativa debe principiar con los maestros y los alumnos. Ellos son los actores importantes en cualquier reforma educativa. En educación, hablemos de alumnos y maestros. Entonces yo quiero que el maestro esté bien, que esté feliz dando clases. Y para eso tengo que estabilizarlo laboralmente. Y por eso, maestros, los voy a presupuestar. Y voy a poner dentro del presupuesto del presente año para que nosotros, el gobierno del presidente Estuardo Galámez, podemos presupuestarlos en los primeros 2 meses del próximo año, primero Dios. Teniendo los maestros presupuestados, voy a innovar las clases en la primaria y en los básicos. Voy a poner la clase de inglés, porque quiero que en la primaria y en los básicos nuestros niños aprendan a leer y escribir correcto y perfectamente inglés. Solo eso lo va a preparar para las exigencias del mundo. Y voy también a establecer una clase más en la escuela primaria y en los básicos, las clases de Biblia. Yo, de chiquito, apenas sabía leer y escribir y me aprendí el Salmo 91. Me aprendí Josué 1:9, yo leí mi Biblia, leí palabra de Dios. Mi hoja de ruta en toda mi vida ha sido la Biblia, los 10 mandamientos, no tengo que salirme de ahí para ser un ciudadano y ser un buen hombre. Entonces yo quiero darle la oportunidad a los güiros que conozcan a Dios. Aquí mire, yo estoy seguro que ahorita me están criticando un montón, que soy pastor, que soy aquí, que soy allá. No me importa, yo sé que el Estado es laico, pero tampoco establece una norma que prohíba lo diferente. Entonces, si nuestros hijos crecen conociendo a Dios, sean católicos o evangélicos, van a ser buenos alumnos y van a ser buenos ciudadanos. Nuestros niños tienen hoy 2 amenazas, las maras y las drogas. Y el mejor seguro, padres de familia, el mejor seguro de vida de ustedes para con sus hijos es educarlos en la palabra de Dios. Solo así van a estar ellos sanos en su mente, en su corazón, de no hacer cosas perversas. Pero esta idea que también usted lanza al aire, usted mismo ha reconocido, el Estado es laico. ¿Cómo va a superar esa barrera respecto a que si el Estado es laico, cómo se puede hacer esto? Miren, nosotros los guatemaltecos somos una sociedad altamente conservadora y cristiana. Si yo le pregunto a usted, ¿usted cree y confía en Dios? ¿Sí o no? ¿Usted cree y confía en Dios? Sí, claro. ¿Verdad? Mi amigo que está allá, ¿cree y confía en Dios? Sí. Aquí todos creemos y confiamos en Dios. Entonces todos nos vamos por simpatía y por inercia. Por eso le digo, el Estado laico, de acuerdo, yo no estoy prohibiendo la religión musulmana. Yo no estoy prohibiendo la religión de ninguna naturaleza. Lo que yo voy a establecer en las escuelas con las clases de Biblia para católicos y evangélicos son lo que la mayoría de los guatemaltecos somos. Y lo voy a hacer con valentía. Si yo me pongo a pensar que el Estado es laico, que los musulmanes, que esto, que el otro, nunca voy a hacer cosas importantes e innovadoras en la educación del pueblo de Guatemala. Yo voy a favor de las decisiones significativas y trascendentales para el pueblo de Guatemala. Y establecer las clases de Biblia en la escuela primaria, en lo básico, para mí es algo que verdaderamente va a venir a mejorar la conducta de la persona. Porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, yo estoy seguro que estamos bien todos. Y les digo algo, todo lo que está pasando hoy en Guatemala, hablamos de la seguridad, hablamos de las extorsiones, del chantaje, los secuestros, de las violaciones y todo, se deben producto de la falta o la ausencia de Dios en el corazón de todos los guatemaltecos. Tenemos que encontrarnos ahí para hacer grandes cosas. Licenciado Estuardo Galdámez, candidato presidencial del partido, postulado por el partido FCN Nación, le quiero agradecer el haber aceptado nuestra invitación esta noche y dejémosle un mensaje final a la audiencia de Yo Decido 100. Bueno, a toda la audiencia de Yo Decido 100, aquí en Quetzaltenango, les digo, les pido su voto.
les pido su voto porque estoy convencido que tengo la capacidad y la valentía de hacer de Guatemala esas decisiones significativas y trascendentales que como pueblo necesitamos todos los guatemaltecos. Ya no tenemos tiempo para tibiezas, ya no tenemos tiempo para andar con frialdad, ni tampoco tenemos tiempo para andar complaciendo los caprichos de ningún extranjero que quiere venirnos a imponer su cultura que nosotros los guatemaltecos no vamos a aceptar. Yo en el Congreso de la República le dije no a las reformas a la Constitución, porque esas reformas a la Constitución traían consigo el matrimonio de personas del mismo sexo, traían el aborto, traían la educación sexual y traían otras cosas que para mí eran un horror aceptarlas como guatemaltecos. Entonces les pido, voten por un candidato que crea y confía en Dios. Voten por un candidato que esté de acuerdo en tener sus buenas relaciones con el pueblo de Israel. Crean y confíen en un candidato que sea de familia, que quiera la familia, que defienda y respete a la familia, en virtud que la familia es la base fundamental de la sociedad. Si no es mucho pedirles con mucha humildad y con mucho respeto, disculpen. Yo en mi casa pues me enseñaron a no pedir, pero quiero hacer la excepción hoy aprovechando este momento y sabiendo que no voy a tener el tiempo necesario para visitarlos en sus comunidades o en sus casas. Les pido su voto para con Estuardo Galdames para ser presidente de la República el próximo 16 de junio. Se lo pido con responsabilidad, porque estoy seguro que lo que le estoy pidiendo se lo voy a establecer mediante mi compromiso y mediante mi pacto, que se lo voy a cumplir. Si usted quiere asegurar su voto, vote por Estuardo Galdames. Y disculpe si esto suena jactancioso. Se lo digo porque me conozco y se lo digo porque conozco a todos mis compañeros candidatos. Y todos no se salen de ese sumarasmo de discurso tecnócrata que no nos lleva a ningún lugar. Son los mismos discursos que nosotros hemos oído. Entonces, yo voy a favor de los cambios significativos y trascendentales de Guatemala. Voy a favor de que verdaderamente el pueblo de Guatemala tiene que ser un pueblo que debe acercarse más a Dios, porque lo contrario va a ser difícil encontrar los caminos que nos van a llevar a la dicha, a la armonía, a la paz y a la prosperidad. Muchas gracias a usted, señor periodista. Espero haber complacido todas sus preguntas. Espero haber respondido con toda mi sinceridad. Lo que yo aquí dije es lo que soy. El licenciado Estuardo Galdames, candidato presidencial postulado por el partido FCN Nación, esta noche aquí en Yo Decido 100. Como siempre, en este tipo de programas, la conclusión final es suya allí donde sea que nos haya sintonizado. Los invitamos al próximo de la serie aquí en la plataforma de Estéreo 100 Televisión. Por hoy, muchas gracias. Señor periodista, se me olvidó decirle algo muy importante a los guatemaltecos. Algo que está en mi plan de gobierno, ya ustedes lo van a ver subido en las redes. En el gobierno del presidente Estuardo Galdames, ningún guatemalteco va a pagar más el alumbrado público. No es posible que nuestra factura o nuestro recibo de nuestro pago de luz sea más por el pago del foco que está en el parque o que está en la calle que el que consumimos en nuestras casas. Ahorita sería un irresponsable decirle quién lo va a pagar. No sé si lo va a pagar el gobierno o no sé si lo van a pagar las empresas generadoras. Pero nosotros los guatemaltecos no volvemos a pagar el alumbrado público a partir del 14 de enero, cuando yo asuma el poder como presidente de la República de Guatemala. Buenas noches, mis amigos. Dios les bendiga y un abrazo. Muy buenas noches. Estamos fuera, señores.